Pues les damos la bienvenida a nuestro último encuentro de este semestre, de este sexto seminario, con el cierre de la presentación de uno de los proyectos adscritos dentro de la línea, titulado Involucrarte, integrantes Acosta Sáenz Stephanie, Carreño Bernal Paula, Cárdenas Ortega Natalie, Guevara Luisa Fernanda, Linares Barrero Jenny, Mestizo Muscue Joana, Mosquera Cortés Paola, Ortiz Lesmes Angélica, Pacheco Amado Caterín, Torres Ayala Milena, Vázquez Martínez Karen, quienes han desarrollado un ejercicio muy juicioso durante 2 años, en donde han tenido que pensarse en diferentes posturas y pues combinar el tema del arte con la educación especial. Entonces las dejo en manos y los dejo en manos de ellas para que les cuenten todo el proceso que desarrollaron durante estos 2 años, y pues también los invito a que preguntemos al final porque les ayuda a retroalimentar su último proceso. Muchas gracias, son todos ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Milena Torres y venimos todas a presentarles nuestro proyecto pedagógico investigativo. Lo titulamos Involucrarte. El título del trabajo es antes de decirles el título, nosotras somos estudiantes de la licenciatura en educación especial. Estamos conformadas por 11 estudiantes y una asesora que se llama María del Pilar Murcia. Involucrarte inicia, por favor, me deja ver el título. Involucrarte inicia en séptimo semestre, en el seminario alternativo investigativo, en el que nos dan una vinculación de 3 proyectos pedagógicos en los que nos proponen trabajar en bibliotecas o en trabajo con primera infancia o en museos, y nosotras por decisión de todas, teniendo en cuenta pues que íbamos a trabajar con discapacidad. La vinculación la hicimos, la decisión fue grupal. Para poder iniciar esta vinculación, para delimitar el contexto como el museo, nos dividimos todas en la localidad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, Ciudad Bolívar, Chapinero, La Candelaria, y acá vimos la necesidad de decir que, o sea, de observar si estos espacios culturales como casas culturales y museos tenían la accesibilidad a las personas con discapacidad en cuanto a la accesibilidad de la información y demás, y muchos de estos nos dijeron que no les interesaba o que no tenían la posibilidad porque pues estos espacios son de patrimonio cultural, entonces pues no se pueden tocar. Seguido de esto, delimitamos el microcontexto a la localidad de La Candelaria. En la localidad de La Candelaria trabajamos en diferentes museos como fueron IDARTES, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Museo del Hombre, Museo Casa del Florero, Museo del Oro y el Museo de Trajes. Esta última fue quien nos acogió a nosotras, quien tuvo interés de desarrollar nuestra propuesta para pues desarrollarla plenamente, porque les interesaba ver cómo la persona con discapacidad podía acceder al museo y nunca lo habían trabajado. Nosotras vimos hicimos la observación, y en esta observación vimos que ellos realizaban talleres artísticos para población en general, colegios, niños, jóvenes, adultos. Y a partir de esto, pues vimos la necesidad de desarrollar nuestra propuesta pedagógica vinculándolo con un contexto, con una institución.
Entonces, en esta institución, en primera instancia iniciamos con el IPN, quien después de un tiempo decidió no acoger más nuestra propuesta porque pues no le pareció pertinente seguirla desarrollando, y vimos la necesidad de buscar otra institución y acogimos el MIA, el centro MIA. Bueno, contextualizándolos en cuanto al Museo de Trajes, está ubicado en la calle 10, carrera sexta 18, en la localidad de La Calidaria. Esta pertenece al Patronato de Antropología de la Fundación de la Universidad América, quien es directamente quien hace todos los procesos con el museo, y es la casa de Manuelita Sáenz. En un principio le llamaba Museo de Trajes Regionales de Colombia, pero esto dejó de llamarse de esta manera porque muchas de las presentaciones que se hacían en el museo eran no solamente de trajes regionales de Colombia, sino también hubo exposiciones de trajes de novias y otros tipos de trajes. Entonces decidieron delimitar el nombre a Museo de Trajes. En cuanto a la contextualización del museo, del Centro MIA, este está ubicado en la transversal 67 con 180-15. Su finalidad es pues atender a personas con discapacidad en general. Está vinculada con el ICBF, entonces pues es el desarrollo continuo hacia la persona como persona y al desarrollo social de la persona. A partir de todo esto se les generó a nosotras una pregunta problema que dice: ¿cómo desarrollar habilidades sociales a través de actividades artísticas teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad al Museo de Trajes para personas con discapacidad? Tiene como objetivo general diseñar actividades artísticas para el desarrollo de habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad del Museo de Trajes. Los objetivos específicos son: describir las categorías de análisis establecidas para el desarrollo del proyecto, realizar valoración pedagógica de las habilidades sociales de la población con discapacidad intelectual del nivel 4 del Centro MIA, implementar actividades artísticas en el nivel 4 del Centro MIA para el desarrollo de habilidades sociales, implementar talleres pedagógicos a los funcionarios del Museo de Trajes desde la temática de discapacidad, generar las condiciones de accesibilidad física y comunicativa al museo, evaluar el desarrollo de habilidades sociales adquiridos en los jóvenes del nivel 4 y evaluar la efectividad de las adaptaciones del museo al museo físicas y comunicativas y la interacción de los funcionarios de las poblaciones con discapacidad. Para nuestro marco referencial, entonces, hicimos diferentes indagaciones a nivel local, nacional e internacional, donde nos arrojaron pues diferentes referentes teóricos en cuanto a habilidades sociales, museo como ambiente, como espacio cultural y accesibilidad física y participación. Fueron 11 tesis y proyectos de grado. En nuestro marco teórico, entonces, tomamos diferentes referentes teóricos. Inicialmente, para las habilidades sociales, entonces, las tomamos de diferentes autores como Bandura, Verdugo, Caballo, Kelly y, bueno, entre otros. ¿Quién nos dice que las habilidades sociales son conductas que necesitan, que son necesarias para la interacción con personas en diferentes espacios en diferentes contextos? Y que a su vez, para que esta interacción se dé, entonces son necesarias unas competencias sociales. En cuanto al museo como espacio cultural, lo tomamos desde Víctor Lowenfeld y Cuellar Sol, y pues desde las orientaciones pedagógicas, que nos dice que es un espacio que posibilita la formación de jóvenes y niños, teniendo en cuenta que este enfatiza en la construcción de conocimientos para un público con necesidades
e intereses diferentes. En cuanto a las actividades artísticas, Angélica, repite por qué te comiste la segunda. Es que está diferente como lo que hago. No sé si ya lo dije, profe. Sí, pues tomamos el museo como espacio cultural, desde como un espacio que posibilita la formación de jóvenes y niños, teniendo en cuenta que este enfatiza en la construcción de conocimientos y para un público con necesidades e intereses diferentes. ICON significa Consejo Internacional de Museos. Desde ahí tomamos los referentes desde de museo como espacio cultural. Qué pena. En cuanto a las actividades artísticas, ahora sí, pues lo tomamos desde Víctor Löwenfeld Cuellar, las orientaciones pedagógicas y otros autores que nos dicen que las tomamos como un medio de expresión mediante dibujos, escultura, pintura, danza, que buscábamos desarrollar personas pues creativas, teniendo en cuenta los intereses de los jóvenes del Centro MIA, y también lo tomamos como un medio para desarrollar las habilidades sociales en los mismos. En cuanto a la accesibilidad física, pues lo tomamos desde la ley, desde el artículo 70 y desde la ley 1675 del 2013, teniendo en cuenta que este impulsa a garantizar pues la participación en los diferentes espacios que brinda la sociedad, y también desde el diseño universal con las adaptaciones que realizamos en el museo de trajes. En cuanto a la discapacidad, lo tomamos desde el modelo social de Agustina Palacios, tomado desde Gerardo Echevita y Santiago Rosano, quienes nos dicen que la discapacidad aparece cuando una persona no tiene igualdad de condiciones. En el marco normativo, entonces, tomamos la Constitución Política de Colombia, el artículo 47 y 70 específicamente, que nos hablan de la rehabilitación social y la integración social, tienen que promover y garantizar el acceso a la cultura de todas las personas en igualdad de oportunidades. También tomamos la ley 115 en el artículo primero, que son las normas generales para prestar el servicio educativo, que cumple con una formación social, y pues ya que nuestro proyecto no solamente quiere quedarse en un solo espacio, sino que quiere trascender en diferentes espacios culturales y también en espacios educativos. Tomamos la ley 1237, el artículo 5, que promueve la eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden la libre circulación en los diferentes espacios que brinda la sociedad. La ley 397, en el artículo primero, que fomenta la creación y ampliación de la cultura, garantizando la plena participación de todas las personas en igualdad de condiciones. También el artículo 17, que dice que el Estado debe fomentar y garantizar el arte en todas sus expresiones. El artículo 49 también, los museos, dice que los museos tienen que ser los garantes de promover el enriquecimiento y la vida de identidad cultural de las personas. Y por último, el decreto 470, pues que es la política de discapacidad para el Distrito Capital, pues que considera que los derechos, quiere garantizar los derechos humanos de la Constitución Política y ampliar y hacer una ampliación en lo social, económico, en lo cultural, bajo principios de equidad y autonomía. Y por último, la norma técnica colombiana 6047, que da los criterios y requisitos y generalidades para la accesibilidad y señalización pues, del museo.
Buenas tardes. Nuestro marco metodológico acoge... desde nuestro marco metodológico acogemos el paradigma sociocrítico, ya que nos expone que el conocimiento se construye por intereses que parten de las necesidades de las poblaciones que investigamos. Estas investigaciones y lo que busca es promover transformaciones sociales y dar respuestas a los problemas específicos presentes en las poblaciones que nosotros determinamos. En este paradigma se interpreta la realidad, se construye y se generan nuevos conocimientos. Habermas nos expone que el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Desde el proyecto Involucrarte, pretende generar un cambio en los espacios culturales, transformando los imaginarios que se tienen y contemplando a las personas con discapacidad como sujetos activos en la sociedad, y a su vez que estos espacios brinden herramientas adecuadas para que las personas con discapacidad puedan acceder al aprendizaje sin ninguna barrera, creando así una inclusión social. El enfoque que se toma en el proyecto es el enfoque cualitativo, el cual busca interpretar una realidad contemplando los aspectos dinámicos y cambiantes de determinado contexto que se escoge. Los datos iniciales en este tipo de enfoque son muy importantes, ya que son los que nos ayudan a determinar cuáles son los objetivos y cuáles son las direcciones que vamos a tomar para así mismo desarrollar la investigación. El tipo de investigación que acoge nuestro proyecto es la investigación acción educativa, ya que en esta investigación nos facilita diferentes alternativas o estrategias para realizar una mejora en el sistema educativo y social. Lewin nos propone también diferentes fases en las que encontramos la planificación, la acción y la evaluación de la acción. En nuestro proyecto planteamos cuatro fases, que son: la primera es el plan de acción, en donde, como nos expuso la compañera en la identificación del problema, identificamos los problemas, o sea, identificamos en qué queremos hacer énfasis, y en la segunda fase se hace la organización de un cronograma para así mismo hacer las mediaciones pedagógicas. En la tercera fase es cuando ya con este cronograma hacemos la implementación de toda la propuesta, y en la cuarta fase encontramos que es la fase de la reflexión, análisis de datos, o bien conocida como la triangulación de nuestros datos. La articulación que hace el proyecto con la línea de artes y lenguajes, este comprende que los intereses están enfocados al entendimiento del ambiente cultural en los que se promueve una visión humanista del arte. El arte y la expresión artística es una forma de conocer y de transformar la realidad, por ello la expresión artística es una de las dimensiones fundamentales que constituye a todo ser humano. Por otro lado, tomando el ámbito educativo, desde el ámbito, el arte abre un sinfín de posibilidades para los docentes para realizar sus mediaciones pedagógicas, ya que da diferentes, múltiples miradas y se resalta la participación activa de los estudiantes. El arte también ha servido para los docentes como un mediador pedagógico dentro y fuera del aula. En el proyecto planteamos diferentes técnicas de recolección de la información e instrumentos, en donde encontramos la recopilación y análisis de textos, tesis y estudios. La reducción de la información, que es cuando delimitamos las categorías a analizar, y la disposición. Las técnicas de recolección que implementamos en nuestro proyecto son diarios de campo, la observación participante,
encuestas, entrevistas y planeaciones. Planteamos cuatro fases de investigación en donde está la contextualización, la caracterización de la población participante, las interacciones pedagógicas que más adelante pues, se les va a ahondar más en el tema y el análisis de resultados o triangulación. Bueno, nuestra propuesta pedagógica está encaminada al desarrollo de habilidades sociales en personas con discapacidad a través de actividades artísticas teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad al museo de trajes. La propuesta pedagógica acoge el modelo pedagógico constructivista, el cual es una corriente pedagógica que brinda herramientas para la construcción del propio conocimiento, ya sea científico, técnico o cultural. Se parte de los conocimientos previos que tiene el estudiante para asimismo potenciar esos conocimientos y generar unos nuevos conocimientos. Este modelo también tenemos, como conocemos, va más allá de solo estar en la realidad y se va modelando a través de la interacción de las personas con su contexto. Bueno, la propuesta pedagógica está dividida en dos contextos. Como ya nos habían explicado, tenemos el Centro MIA con 3 docentes en formación y el Museo de Trajes con 8 docentes en formación. En el Museo de Trajes encontramos dos grupos en donde tenemos accesibilidad, la cual se divide en dos, que tenemos accesibilidad comunicativa y accesibilidad física. La accesibilidad física la tenemos desde la señalética y la accesibilidad comunicativa la tenemos desde... Y la accesibilidad comunicativa la tenemos desde la adaptación del material a personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad auditiva y visual. Buenas tardes. Bueno, los objetivos de nuestra propuesta son el objetivo general, diseñar e implementar actividades artísticas para desarrollar habilidades sociales en jóvenes con discapacidad intelectual del nivel 4 del Centro MIA, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad al Museo de Trajes. Los objetivos específicos del Centro MIA son identificar las habilidades sociales en jóvenes del nivel 4 por medio del formato de evaluación de las dimensiones del funcionamiento del ser humano de Miguel Ángel Verdugo. Implementar actividades artísticas para potenciar el desarrollo de habilidades sociales para lograr la accesibilidad al Museo de Trajes. Y evaluar los conocimientos generados durante las mediaciones pedagógicas de las, y el desarrollo de las habilidades sociales por medio de las visitas Museo Itinerante y la última visita al Museo de Trajes. Los objetivos específicos del Museo de Trajes son diseñar e implementar un programa para formación al personal del Museo de Trajes sobre definición, caracterización y estrategias pedagógicas sobre discapacidad sensorial e intelectual. Generar y promover en el Museo de Trajes la accesibilidad de visitantes y personas con discapacidad visual, intelectual y auditiva por medio de la realización de adaptación al material informativo y señalética. Bueno, el desarrollo de nuestras propuestas. Iniciando pues en el Centro MIA, iniciamos bueno, con el nivel 4 del Centro MIA, que son jóvenes con discapacidad intelectual y las edades oscilan entre los 17 y los, entre los 14 y los 30 años. Entonces se inició pues, con la implementación de la evaluación adaptada de las dimensiones del funcionamiento del ser humano. En donde se evaluaron las habilidades, la dimensión intelectual, la dimensión de la conducta adaptativa, la dimensión de participación y contexto. Este resultado en la evaluación, el resultado de esta evaluación nos arrojó que los jóvenes presentan muchas falencias, muchas dificultades en la dimensión de la conducta adaptativa, en donde se encuentran las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Y también pues, nos arrojó que los jóvenes tienen muchos intereses en las actividades artísticas.
Por eso, nosotros trabajamos las habilidades sociales de tipo conductual, personal y situacional. De tipo conductual, que son... la forma de presentación, dar las gracias, despedirse. De tipo personal, pues que son la expresión de sentimientos, expresión del afecto hacia sus compañeros y demás personas. Y de tipo situacional, que son todas las habilidades, cómo se evidencian en diferentes contextos. Para el desarrollo de esta propuesta se tomó la teoría del aprendizaje social de Bandura, quien dice que el conocimiento se adquiere por medio de la experiencia directa y de la práctica. Y también se tomó de esta teoría en general la motivación y el reforzamiento. La motivación, pues porque, como lo mencioné anteriormente, los jóvenes mostraron mucha motivación en las actividades artísticas. Y todo esto pues para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales en los jóvenes del nivel 4 del Centro MIA. Entonces, para la realización de la propuesta se realizaron dos fases. La fase 1, que fue la conceptualización, contextualización del museo de trajes y el desarrollo de habilidades sociales. En esta fase pues, se tuvieron en cuenta tres temas específicos, que fue la conceptualización del museo, en donde pues, los jóvenes conocieron o tuvieron la definición de qué es un museo y el museo que le puede brindar a ellos. En la parte de contextualización se inició con la primera visita de los jóvenes del Centro MIA al Museo de Trajes, en donde se evidenció que los jóvenes tuvieron un buen comportamiento, pero el museo no estaba adaptado el material informativo a sus necesidades. El personal del museo, los funcionarios del museo no sabían cómo tratar a las personas con discapacidad, y pues además los jóvenes no tenían muy buenas relaciones con sus compañeros. El último tema que se realizó en esta fase fue el desarrollo de habilidades sociales, en donde pues hicieron actividades en torno a escuchar, a iniciar conversaciones, mantener conversaciones. En la fase 2 se realizó el reforzamiento de la contextualización del museo y de las habilidades sociales que ya se habían desarrollado anteriormente, con tres temas otra vez generales. El primer tema, pues la elaboración de elementos representativos del museo, como los títeres pues, que ven acá en el frente, los cuales pues, los jóvenes los hicieron ellos, y nosotros pues solo ayudamos en cosas muy mínimas, y las alpargatas y el sombrero. También realizamos una manilla el segundo tema, que fue la visita al museo itinerante, en donde el museo tiene como actividad el museo itinerante, donde se sale del contexto del museo para trascender a otros espacios, en este caso en el Centro MIA. Los funcionarios del museo llevaron unas réplicas exactas en miniatura de los trajes que se encuentran en el Museo de Trajes y realizaron algunas actividades. Al finalizar la visita, los jóvenes del Centro MIA realizaron una obra de títeres con los títeres que ya habíamos elaborado anteriormente, y pues también dieron cuenta de las habilidades sociales, pues porque se evidenció que tuvieron más interacción tanto con sus compañeros como con personas ajenas a ellos, que fueron los funcionarios del Centro MIA. Participaron en todas las actividades, preguntaron y se desenvolvieron pues muy bien. Y el último tema pues de esta fase es la última visita de los jóvenes del Centro MIA al Museo de Trajes, en donde pues se ve el impacto que tuvo en la realización pues, de las mediaciones pedagógicas respecto a las actividades artísticas. Antes de eso, perdón, aquí ven unos telares, entonces se hizo como un reforzamiento con los jóvenes del centro para la realización de la manilla. En esta última visita, los jóvenes realizaron con éxito la manilla y recorrieron todas las salas del museo, y pues además de esto, pues recordaban mucho los
los elementos que tenía el Museo de Trajes y ya. Ah. Buenas tardes. El segundo contexto a trabajar para el desarrollo de nuestra propuesta pedagógica es el Museo de Trajes, el cual está dividido en dos fases, el de formación al personal y el de accesibilidad comunicativa y física. En el de accesibilidad comunicativa y física está dividido en señalética, el cual se trabajó a través del diseño universal, y en la accesibilidad comunicativa fue la adaptación al material. La adaptación al material, fue trabajado bajo la discapacidad visual y baja visión, discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. En señalética se dejó un documento normativo para trabajar todo lo que es señalética. Y en cuanto a la formación al personal, es la interacción de los funcionarios con personas con discapacidad. Entonces, a continuación van a pasar cada subgrupo a explicar las pequeñas propuestas dentro de la propuesta general. Buenas tardes. Dentro de la propuesta que se llevó a cabo en el Museo de Trajes, con mi compañera Milena y yo trabajamos lo que fue la formación al personal, teniendo en cuenta como objetivo general diseñar e implementar un programa de formación para los guías del Museo de Trajes en cuanto a conceptualización, caracterización y estrategias pedagógicas enfocadas a las personas con discapacidad. Los objetivos específicos que nosotras trabajamos fueron identificar cuáles eran las debilidades y fortalezas que tienen los funcionarios del Museo de Trajes frente a la concepción de discapacidad, modificar los talleres artísticos propuestos por el Museo de Trajes, generando nuevas alternativas en la implementación de estos para las personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva y motora, promover la interacción del personal en cada una de las mediaciones pedagógicas que se llevaron a cabo dentro de la propuesta. La metodología que trabajamos nosotras fueron, al principio, como lo decían mis compañeras, se llevó a cabo la observación de la primera visita de los jóvenes del MIA, nos dimos cuenta que el personal del museo no contaba con una formación específica para el manejo con personas con discapacidad. A partir de esto, nosotras surgimos la propuesta pedagógica manejando un cronograma con actividades en las que se destacan un recorrido histórico sobre la discapacidad intelectual, auditiva, visual y motora, conceptualización de cada discapacidad, caracterización de la población con discapacidad, materiales de apoyo, dinámicas grupales y tips para el manejo de trabajos con las personas con discapacidad. A partir de esto, los horarios que nosotros manejamos dentro de la metodología eran los miércoles de 8 a 9 de la mañana, cada sesión duraba una hora y la discapacidad tomó el recorrido durante un mes. Cada discapacidad se abordó durante un mes. A partir de esto ya se tuvo la realización del cronograma, donde se trabajaba cada una de las discapacidades, estimulando y logrando así que el personal del museo lograra tener esa interacción con las personas con discapacidad durante las visitas. Bueno, continuamos con la propuesta de discapacidad visual. Continuamos con la propuesta de discapacidad visual, la cual se propone como objetivo general facilitar a las personas con discapacidad y baja visión la información al Museo de Trajes a través de la adaptación de los folletos, carteles y ficheros en sistema de comunicación braille y macrotipo. Dentro de los objetivos específicos encontramos como primera medida identificar las necesidades frente al acceso
de la información del Museo de Trajes que tienen las personas con discapacidad visual y baja visión. El segundo objetivo es adaptar el material informativo en el sistema de comunicación braille y macrotipo a partir de la implementación de lectura fácil en la sala de tradiciones textiles y de trajes regionales. El tercer objetivo es evaluar y analizar si las adaptaciones realizadas en la sala de tradiciones textiles y de trajes facilitan a las personas con discapacidad visual y baja visión la información del Museo de Trajes. Dentro de la metodología se desarrollan tres fases, las cuales se dividen de la siguiente manera. La primera es la observación y revisión del material de las distintas salas. Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue invitar a varios estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional con el objetivo de que ellos pudieran identificar las necesidades en cuanto a material informativo que se encontraba dentro del Museo de Trajes. Dentro de esa visita, para analizar la información que nos brindaron los estudiantes, se encontraron varias falencias. Dentro de ellas, los contenidos que se encontraron dentro de la información en el museo eran muy complejos, extensos y tediosos. No había ninguna adaptación para personas con discapacidad visual, nada de sistema de comunicación braille, macrotipo, no, en ese momento no. Ya se dio paso a la fase 2, que fue ya la adaptación al material informativo de las salas de tradiciones textiles y de trajes. Para la adaptación del material informativo se implementa la lectura fácil con el objetivo de presentar textos claros y apropiados para todo tipo de población. Dentro de esta implementación de los textos, fue con la plena aceptación de las directivas del Museo de Trajes. Ellos fueron los que dieron el visto bueno para de los contenidos que se iban a manejar dentro del material informativo. Nosotras lo que hicimos fue adaptarlos, como mencionaba anteriormente, a lectura fácil y luego adaptarlos a sistema braille y macrotipo. Acá en este proceso de adaptación nos colaboraron la biblioteca Luis Ángel Arango, que fueron los que nos hicieron la transcripción a sistema de comunicación braille. El Museo de Trajes nos colaboró con la impresión de los escritos en macrotipo. Debido a que los espacios del museo son muy reducidos y no sé cómo patrimonio cultural no se pueden modificar,
diseñamos tres cartillas. Una cartilla es la cartilla de bienvenida, que esta tiene como objetivo contextualizar a los visitantes durante el recorrido. La segunda cartilla es la cartilla de la sala de tradiciones textiles, que es la primera sala que pueden encontrar los visitantes durante el recorrido. Y la última cartilla es la de la sala de trajes regionales. La última fase es, en esta última fase, la fase 3, se evalúan si las adaptaciones realizadas al material informativo de la sala de tradiciones textiles y de trajes fueron pertinentes. Entonces, para realizar esta evaluación se volvieron a invitar a los estudiantes con discapacidad visual y baja visión para que pudieran evaluar si las adaptaciones que realizamos eran las adecuadas. Entonces, ellos manifestaron que habían sido significativos los cambios, porque ya podían acceder al material, ya podían acceder a la información, y aparte tuvieron en cuenta unas observaciones que hicimos las docentes en formación y los estudiantes con discapacidad visual, porque uno de los aspectos que inicialmente encontraron los estudiantes o falencias fue que las exhibiciones estaban en vitrinas y las personas con discapacidad visual obviamente no podían acceder, pero entonces las directivas del museo tuvieron en cuenta esto con los días. Entonces tienen como una maleta viajera en donde tienen en miniatura lo que el museo ofrece, y entonces en esta visita ya pudieron interactuar con lo que el museo ofrece, y que las cartillas fueron adecuadas y están bien adaptadas, pero dando como sugerencia que faltan videos, audio, faltan videos con audio cuando no hay un recorrido guiado, para poder tener toda la información clara de lo que el museo brinda. En cuanto a la discapacidad auditiva, tiene como objetivo general adecuar la información en lengua de señas y en pictogramas para lograr alcanzar una participación activa de las personas con discapacidad auditiva en él. Dentro de los objetivos específicos, como primera instancia tenemos detectar las necesidades en cuanto a la información que se encuentra en cada una de las salas del Museo de Trajes. Segundo objetivo es adaptar la información. Y por último, evaluar la eficacia de las adaptaciones planteadas. En cuanto a la metodología, entonces se da inicio con la invitación que se le hacen a tres compañeros sordos de la universidad para que realicen un recorrido por las salas del museo, con el fin de que ellos nos ayuden a detectar las falencias que encuentran en cuanto a la información que se encuentran en las salas del museo. En donde ellos nos expresan que una de las mayores falencias es que los textos son muy complejos, muy extensos y que tienen ciertas palabras muy, muy complejas. Entonces dan como observación entre esas que los textos sean más cortos, más concretos y simplificados. Entonces, dado a eso, empezamos con el diseño de unos afiches
con el fin de que las personas con discapacidad auditiva y el personal que y el personal del museo generen un vínculo de cordialidad y comunicación, puesto que cuando llegaban las personas con discapacidad auditiva al museo, ni los funcionarios ni las personas con discapacidad lograban crear un vínculo de comunicación o al menos de cordialidad con ellos. Entonces de allí se decide crear el afiche. Tenemos a este lado como la muestra de cómo se pretende crear el afiche con el alfabeto de lengua de señas, el cual va a ser ubicado en cada una de las salas del museo según las especificaciones y la museografía que el museo, contiene. Como tercera fase, entonces se da uso de la lectura fácil, el cual es una herramienta de comprensión lectora y que hace un acercamiento al fomento de la lectura para facilitar el acceso a la información y a la cultura. Entonces, desde allí entonces decidimos utilizar este método, este método de Oscar García, para hacer los textos más cortos y así lograr que la información sea concreta. Dado después de esto, se decide crear videos en lengua de señas. Esos videos se realizan, pero pues cuando vamos a evaluarlos o cuando se da evaluación con las personas con discapacidad intelectual, ellos expresan que los videos tienen un problema en cuanto a la grabación, en cuanto al audio. La persona que nos estaba ayudando con las señas no eran claras, algunas señas no se entendían, entonces lo que se sugirió fue, o sea, tener esos videos, es necesario tener necesario crearlos, pero para realizar estos videos se necesita más tiempo y con una persona que tenga el vocabulario del museo, puesto que no es muy conocido y hay muchos intérpretes o personas que no conocen este vocabulario, por lo que se nos dificultó lograr crear estos videos para todas las salas. Pero se deja como sugerencia la realización de estos videos. Entonces ya por último se hace la creación de unas cartillas, estas con el método de lectura fácil. Estas cartillas están tanto en tinta como en pictogramas para las personas tanto con discapacidad intelectual como para las personas con discapacidad auditiva, con el fin de que esas cartillas sean una herramienta necesaria cuando no esté un guía o no haya quien les haga el recorrido por las salas a las personas. Estas cartillas fueron supervisadas y avaladas por los funcionarios del museo. Todo el material que nosotros logramos hacer siempre fue con las correcciones y siempre fue de la mano con los funcionarios y los directivos del museo, para que tanto a ellos como a las personas con discapacidad y a nosotros nos sirvieran estas herramientas. Bueno, en cuanto a la accesibilidad física, el objetivo general era diseñar la señalética interna y externa del museo de trajes, y el específico, eran tres específicos: detectar las posibles necesidades en cuanto a la accesibilidad física, adaptar la señalética y realizar un documento legal. Para hacer estos objetivos, entonces lo hicimos por medio de tres fases. En la primera, entonces, hicimos la investigación y recopilación de información, esto a través de una implementación de una evaluación en cuanto a la accesibilidad física por parte pues, de las estudiantes y por parte de las personas del museo. Esto que nos arrojó, pues, que el museo no tenía adaptaciones físicas en nada. Le faltaban muchas, o sea, no tenía adaptaciones físicas, pues igual tampoco se podían hacer modificaciones, entonces también eso dificultaba un poco el desarrollo de la propuesta.
En el desarrollo de la propuesta, entonces, fuimos al INSI, averiguamos qué se podía hacer para, digamos, las adaptaciones de señalización, porque tampoco tenían las adaptaciones ni para discapacidad ni para personas, o sea, estaban muy altas. Entonces, pues, allá nos dieron información, nos dieron una norma técnica, pero nos mandaron a otra persona, nos dieron un contacto para llamar a una persona para que nos hiciera las adaptaciones de las rutas de evacuación y, bueno, de toda la señalización. Pero, pues, obviamente eso era muy costoso. La norma técnica, pues, sí la tomamos ya en la tercera fase en la implementación, entonces tomamos la norma técnica, la adaptamos para las personas del museo, y dejamos un protocolo de adaptación del museo, pues en dado caso de que en algún momento se puedan hacer adaptaciones físicas. En cuanto a las rutas de evacuación, pues los hicimos, con las que tenían, los hicimos en acetato, hicimos el braille, lo pegamos, pero pues obviamente eso no es un material duradero, ¿sí? Estamos como hace 2 meses haciendo la plaqueta, pero pues es muy complicado, vamos a dejar una plaqueta, no pudimos traer la muestra hoy, pero es una plaqueta donde tiene la seña en tinta y en braille. Entonces están las tres formas de ruta de evacuación. Y pues ya, y por último el documento. Ah, no. Y el mapa, nosotras hicimos, por favor, junto con un diseñador, hicimos el mapa. Pues no, ahí no creo que alcancen a ver, pero debajo de las letras está el braille. Ese es como una muestra de lo que sería un mapa para ubicación para las personas con discapacidad. Entonces, el mapa consiste en que trae braille, trae audio y trae, pues, ubicación por medio de los colores de las alas y todo esto. Pues la idea es dejárselo al museo como para que en algún momento, si ellos tienen dinero, puedan, pues, hacerlo para las personas con discapacidad, pues para todas en sí. Buenas noches. Como conclusiones e impacto de nuestra propuesta, entonces tenemos que, como conclusión, nuestra propuesta contribuyó en la identificación de las dificultades de acceso de las personas con discapacidad a espacios culturales, puesto que, pues, con la indagación que realizamos se evidenció que las personas con discapacidad, pues, no tienen la facilidad para acceder a los espacios culturales a los que, pues, deberían tenerse acceso. También se evidenció la importancia del desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual para la participación en diferentes contextos. Pues teniendo en cuenta esto, las habilidades sociales son, pues, de gran importancia para la interacción que las personas pueden tener, pues, como dice, en los diferentes contextos y también con las diferentes personas. También se evidencia la interacción de los funcionarios con la población con discapacidad visual, auditiva e intelectual que visita el Museo de Trajes. Pues después de la formación que se realizó en el Museo de Trajes, obviamente se evidenció que las personas, que los funcionarios del museo, digamos que eliminaron esos imaginarios que tenían acerca de las personas con discapacidad y lograron tener una interacción y una participación activa a todos dentro de un mismo escenario. Se determina que con las adaptaciones generadas tanto físicas como a nivel comunicativo, se logra innovar entre los espacios culturales. Esto también se evidencia, pues, igual con la indagación que se realizó, pues, que muchos de los espacios culturales no tienen, digamos, estas adaptaciones para las que personas con discapacidad puedan acceder a la información, pues, que ellos brindan. Entonces, pues, con lo que nosotras logramos hacer en el Museo de Trajes, se logra como dar un punto de inicio para que estas adaptaciones puedan ser realizadas en otros espacios. Y así las personas con discapacidad no solamente puedan acceder, sino lograr una participación activa dentro de ellos. Y por último, se enmarca en la gestión desde el rol de educador especial y en la transformación de ambientes educativos fuera del aula para la población con discapacidad, permitiendo trascender a otros contextos
tales como lo representa el Museo de Trajes. Aquí pues podemos ver que nosotras como educadores especiales no debemos que, digamos, quedarnos y enmarcarnos solo en el aula regular, en el aula educativa, sino pues podemos trascender a otros espacios, logrando innovar y logrando que las personas con discapacidad puedan acceder y participar en estos espacios y así lograr una inclusión social. Muchas gracias. Las evidencias. Ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces viene la ronda de preguntas. Entonces, ¿quién quiere iniciar preguntando? Profesoras y compañeros. Pueden generar todas las preguntas que deseen. Sugerencias, cuestionamientos. Por favor. De pronto un poco para... No me queda un poco muy claro lo que es un programa de formación con los funcionarios del museo. De pronto ese programa de formación, digamos que trasciende a otros espacios o simplemente se queda en el terreno del proyecto investigativo. Esa sería, digamos, una inquietud. Y de pronto tal vez si tienen más evidencias para buscar lo que fue ese proceso de programa de formación. El segundo interrogante que quizás pudiera plantear es con relación al rol del maestro. Es decir, queda la sensación un poco de que se apunta un poco más hacia lo investigativo, de identificar, plantear las problemáticas del museo, caracterizar los problemas de acceso, pero entonces queda un poco como que la sensación, deja de decir que se investigó, pero pues en términos formativos, ¿qué se está haciendo para contrarrestar esta situación? Entonces, hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo trascendió la formación hacia los profesionales que estaban dentro del museo? Y la segunda es el rol del maestro. Bueno, y preguntémosles el rol de la educadora especial en estos contextos. Voy a responder la primera pregunta. En cuanto a la formación al personal, si trasciende en diferentes contextos. Mi compañera pues no dijo que nosotras desarrollamos unas cartillas en las que damos las pautas que desarrollamos durante todo el desarrollo de la propuesta para que cualquier museo o espacio cultural pueda acceder a ellas y tomarlas como referencia para poder desarrollar ese tipo de formación en cualquier contexto. ¿Sí queda claro? Pues es que la respuesta que me está dando es como si ustedes diseñaran una fórmula. Y entendiendo que pues, el educativo no es una forma que abrimos para los individuos, de que yo planteo algo y ya lo puedo aplicar a cualquier contexto indiscriminadamente, pues creería yo que el proceso pues, puede ser. Ustedes lo mostraron que a partir de identificar varias problemáticas, pues con relación a las problemáticas, pues diseñaron ciertos contenidos. Pero pues quiero, digamos, que entiendas de pronto que. O sea, el rol del maestro, sino el programa de formación, va más allá de las cartillas. Digamos, poco hablaba la compañera, no sé quién habla de los imaginarios de los empleados, de los profesionales del museo. No sé si tienen alguna evidencia, algo como una entrevista o algo así, donde se pueda evidenciar cómo se gasta toda la formación de los imaginarios de los Bueno, en cuanto a eso, nosotras desarrollamos las visitas que se generaron. Si recuerdan, fueron tres visitas que hicimos, de visita itinerante, que fue el museo, el que fue al contexto del MIA, la visita del MIA, que fue el MIA al museo, y una visita que se generó de discapacidad visual y auditiva.
La transformación de los imaginarios sí se desarrolló. Nosotras hicimos una charla con ellas y les preguntamos pues qué expectativas les habían surgido en el desarrollo pues total de toda la formación al personal, en cuanto a las actividades artísticas que se desarrollaron en esta. Nosotras vimos que ellas tuvieron la facilidad de poder diseñar por su propia cuenta actividades para cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad, y pues ahí se evidencia que sí se fue transformando ese imaginario que tuvieron. O sea, ellas empezaron el programa, por decirlo así, sin conocimiento de discapacidad, y al terminarlo nos dieron una visión muy profunda de qué era para ellos tener interacción con ellos, y ya veían que podían por medio de esas actividades hacer demasiadas cosas. O sea, no solamente la interacción se da hablando, sino por medio de los talleres que se desarrollaron. Nosotras lo que hicimos fue adecuar los talleres que ellas tenían, como por ejemplo hubo uno que se llama el de manillas. Ese es simplemente la manera de cómo ellos hablan con las personas para poderles dar la indicación de realizarla. Hubo uno de sensibilización para personas ciegas. Ese también se fue transformando. Ellos ya vieron que el lenguaje es muy preciso para todo esto, y así se fueron desarrollando muchas cosas. Ellas decían que el simple hecho de trabajar con una persona con discapacidad intelectual al desarrollar la manilla no necesariamente, o sea, es un proceso complejo hacer el entretejido, dado pues porque pues es complejo para una persona con discapacidad intelectual, también dependiendo de su nivel. Y ahí ellas daban por ejemplo una idea, digo que eso es transformarlo. Decían, no, pues no sé, primero los pongo a agacharse, ni a levantarse, ni saber que hay un movimiento así, circular, no sé cómo se llama, ondular, donde ellos van a empezar a interiorizar más el desarrollo de la manilla. Ese es como un ejemplo, no sé. ¿Sí? Y la segunda pregunta que me responde. No contestaron la pregunta. ¿No? No. ¿Cuál es el rol del educador? No, esa fue la segunda pregunta. Pero igual volví y preguntó por lo mismo. O sea, ¿cuál es el rol del educador? En este caso son 11 mujeres jugando en dos instituciones. Una es mía y el otro es el traje típico, de museo de trajes típicos, perdón. Entonces, museo de trajes típicos. Museo de trajes no típicos. Entonces, el museo de trajes, pero bueno, entre todas esas acciones, el material es muy bonito, muy llamativo, y es un ejercicio súper complejo frente a todo lo que desarrollaron. Pero la pregunta es, dentro de ese material, entonces, ¿qué hace el educador ahí? O sea, ¿cuál es su función? Y en este caso, ¿cuál es el rol del educador especial en esa relación del contexto, museos, ambientes abiertos, espacios culturales? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo trasciende? ¿O qué pasa con la educadora especial? ¿O simplemente nos dedicamos a adaptar material, que es algo técnico? Entonces, ¿qué sucede ahí con esas dos cosas? ¿Cuál es la educación que se permea ahí? ¿Qué es lo que más o menos le están preguntando a sus compañeros? Bueno, buenas noches. Entonces, ¿está muy bajito? Bueno, entonces básicamente el rol del educador de especial lo marcamos en dos aspectos. El primero es en la posibilidad de gestionar otros ambientes fuera del aula, que también, o sea, independientemente que sean otros ambientes que no sean dentro del aula, no significa que no generen aprendizajes. Entonces lo que hicimos fue gestionar la posibilidad de accesibilidad de este museo, y también lo podemos tomar como los aprendizajes que los chicos pueden adquirir visitando este museo. El otro aspecto que es bastante importante es el trabajo que realizamos en MIA, que fueron generar todas las estrategias pedagógicas necesarias para el desarrollo de habilidades sociales, estas siendo muy importantes para la interacción en otros espacios, porque pues muchas veces
estamos ubicados, digamos, como el rol del educador especial solamente en impartir conocimientos y dejamos de un lado algo tan importante como las habilidades sociales, porque personalmente considero que si le impartimos muchísimo conocimiento en cuanto a matemáticas, en cuanto a número, en cuanto a inglés, y si el chico sabe todo esto, pero a la hora de ir a llevarlo a otros espacios, a otras personas, no tiene las habilidades sociales, de nada nos sirve este aprendizaje que se adquirió. ¿Queda claro? Sí, más o menos. ¿Más preguntas? Sirley. Duro, por favor. Buenas noches. De discapacidad o el concepto de discapacidad que manejan dentro del que nos mostraron fue pues puntual por el ejercicio, pero están pidiendo que por favor les aclaren un poco más o amplíen la temática frente a ese tema. Bueno, nosotros tomamos el modelo social de Agustina Palacios, que pues porque consideramos que no solamente debemos como educadoras especiales quedarnos en lo biológico, ¿sí?, sino simplemente empezar a trascender en esos espacios sociales donde las personas con discapacidad tienen derecho. Y que es la sociedad, o sea, nosotros consideramos que es la sociedad y el Estado quien tiene que garantizar esa participación de las personas con discapacidad a todos los espacios culturales en este caso. Pues es que tal vez estás partiendo de tu postura como educadora especial, pensando en que todos los que estamos aquí sentados somos educadores especiales y conocemos el modelo social. Entonces yo te invitaría a que despejes un poco eso y nos cuentes como si estuvieran aquí personas de otra carrera que no conocen el tema, cómo consiguen ustedes la discapacidad para que no la cuenten más allá. Bueno, entonces digamos que teniendo en cuenta el modelo, las discapacidades del modelo social, abarcamos a la persona con discapacidad no por, pues valga la redundancia, por su discapacidad, sino por las posibilidades que esta persona puede brindar a la sociedad y lo contrario, lo que la sociedad puede brindar a la persona con discapacidad. Por ejemplo, los espacios culturales que estamos adaptando puede brindar a los chicos de MIA nuevas posibilidades frente a la visión que tienen de la sociedad. ¿Sí me da cuenta? ¿Es más o menos? Digamos, se tomó la discapacidad no tanto como por sus dificultades o discapacidades, sino desde lo que puede ofrecer esta a la sociedad y lo que la sociedad puede. Y tomamos en cuenta desde las habilidades que los chicos tenían o tienen para poder desarrollar todas las habilidades sociales. ¿Más preguntas? Isabel. Bueno, con respecto a las actividades artísticas, una de las actividades artísticas eran los títeres que nos buscaron, ¿sí? Pero los muchachos realizaron creaciones artísticas propias donde se vea reflejado el desarrollo de las habilidades sociales que ustedes querían. Sí, sí. Pero propias. O sea, ustedes decían, vamos a buscar títeres
Bueno, nosotros partíamos, como yo les expliqué, en el modelo social y el por qué lo tomamos, de los intereses que ellos tenían. O sea, más allá de imponerles a los jóvenes que hicieran una actividad, era que ellos mismos mostraran el interés para que nosotras también pudiéramos hacer como ese apoyo y esa mediación pedagógica. Los títeres, nosotros dábamos la idea de, bueno, chicos, vamos a hacer un títer. Pero entonces todo lo que ustedes ven está reflejado en lo que ellos veían en el museo para que así ellos mismos lo pudieran realizar. Por decir, si tenían ciertos conocimientos de la forma, bueno, acá adelante tenemos, por ejemplo, otra de las actividades fue realizar un sombrero y alpargatas que tienen que ver con trajes de Colombia. Entonces, si ellos tenían conocimientos de cómo, de técnicas que pudiéramos realizar para desarrollar estas actividades, ellos mismos eran los que nos generaban como ese conocimiento para desarrollarlo. Otras de las actividades eran desde el dibujo, o muchas veces al principio lo que siempre como iniciamos fue como cuáles son sus intereses, qué tipo de actividades artísticas les gusta realizar, y ellos nos demostraban como el dibujo, la pintura, el teatro, y eso fue visto en la representación con los títeres que ellos hicieron. En realidad eran ellos, nosotros éramos las mediadoras, pero ellos eran los que dirigían el discurso y el diálogo que iban a generar en la obra de títeres, porque era a partir de los conocimientos que ellos habían adquirido. Profesora Iván Milena. Yo quisiera saber el ejercicio tan grande que hicieron, ¿sí? Porque me parece inmenso para un proyecto muy ambicioso pensarse en hacer adaptación, adecuación, también trabajo con el equipo del museo, además de eso todo lo que hicieron con los chicos de MIA. Sé que es un grupo grande y digamos que en esa medida valoro todo el trabajo que hicieron. Me gustaría saber, en ese trabajo tan grande, tan importante, tan complejo, ¿qué fue lo que identificaron y que pueden considerar que diferencia o divide como esa línea que hay entre la manualidad y la educación artística? Bueno. Esta pregunta es muy importante para nosotros mientras que ellas la van pensando. Dentro de la línea se ha discutido mucho la diferencia entre la manualidad y el arte, o sea, cuál es la diferencia o qué relaciones o diálogos pueden llegar a tener. Entonces, es clave. No sé si hay más preguntas mientras que ellas concilian. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el arte y la manualidad? Más o menos lo que preguntó la profe. Desde lo que ustedes trabajaron, ¿a qué conclusiones llegaron? La segunda es una sugerencia referida al público. No conocíamos el museo, entonces faltó que nos contextualizaran con imágenes, con fotos, y eso es importante tenerlo presente, pues para sustentaciones futuras, ¿no? Entonces, compañeras... respecto a la pregunta de la profe, nosotras, pues es la diferencia entre, no, ¿cuál es la línea? Entonces, las manualidades, nosotras lo tomamos como
simplemente una instrucción que se le da a alguna persona, ¿sí? En realizar, por ejemplo, algo en FOMI. Entonces yo le doy el FOMI, le doy esto, tome, ármelo y puede venderlo si quiere, ¿sí? Pues para eso se usan las manualidades, algunas. Y las actividades artísticas, nosotros lo tomamos como ese medio para desarrollar personas creativas, críticas, y que puedan expresar pues los sentimientos y, ¿sí? Y pues representar y transformar de pronto pues también su realidad. Gracias. Isabel. Ya una, porque es que se nos pierde el audio. Pero si es, bueno, ¿ustedes qué concepción tienen el arte? Porque si es una actividad artística, pues no sé, yo lo veo como una manualidad y no como arte donde la persona se pueda expresar y pueda dar a conocer sus sentimientos. Sí, porque la ves más como manualidad. No, pues, es una actividad artística, pues están desarrollando. Sí, lo que pasa es que es actividad. Compañera, venga para acá. Lo que pasa es que esa actividad ya tenía un objetivo propuesto, el cual era hacer la obra de títeres, pues para demostrar todo lo que se había llevado. Obviamente, pues si se les dice que vayan a hacer lo que quieran, no va a tener esa finalidad, que era hacer la obra de títeres enfocada en cada una de las salas con los trajes que las personas boyacenses, que el traje de Cundinamarca, o sea, ya teníamos un fin. Igual la actividad artística pues se ve en el montaje, porque el montaje de la obra la hicieron ellos. Esa es la expresión que tuvieron ellos frente al museo. Como vieron ellos el museo, entonces, ah bueno, yo decoro de tal manera la muñeca, le pongo el sombrero, porque igual ellos representaban, y de hecho les gustaba mucho la danza, y veían los vestidos, y entonces esa es la representación, y la expresión artística se ve en los títeres de esa manera. De la manera en cómo ellos montaron las escenas, que obviamente pues no fueron muy complejas, y la pues pintar del color que ellos quisieran, eso también es una forma de expresar. Ok, ¿más preguntas? No me quedó muy claro con las personas que trabajaron en la parte de los títeres y las partes de artes y manualidades, ¿tenían alguna discapacidad? Todos tenían discapacidad intelectual, ¿sí? Eran 8 jóvenes. Se trabajaron con 8 jóvenes entre 14 y 30 años con discapacidad intelectual, pues del Centro MIA, del nivel 4. ¿Más preguntas? Ahorita. Yo tengo una pregunta, no, tengo varias preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el aporte que ustedes les hacen desde el proyecto a la línea de investigación conceptual y teóricamente? O sea, ¿cómo comprenden el arte y cuál es la comprensión que le aportan a la línea de investigación? ¿Cómo conciben la educación especial con el arte? ¿Y cuál es la construcción que ustedes hacen a partir de todo este ejercicio para la línea? Van dos. Y la tercera es, ¿cómo ustedes desde el arte transformaron las realidades y pues también hacen un aporte a la línea desde toda esa producción que hicieron, juiciosa, de mucho material? Pero recuerden que es que el ejercicio docente no es material, ¿listo? Entonces, conceptualmente, ¿cómo lo ven? ¿Cómo conciben el arte? ¿Cómo dialogan la educación especial y el arte? Y la tercera, se me olvidó. Las transformaciones que surgen y emergen a partir del material, pero de las realidades sociales. Parece que estoy en un examen. Son muchas.
Anótenla y la que sepa va pasando. Rápido. Los demás nos dormimos. Bueno, mientras que sus compañeras dialogan, es un gusto tenerlos y el próximo semestre los invitaremos a nuestro séptimo encuentro. Ya sería 3 años y medio haciendo este proceso. El otro semestre tendremos a nuestro PPI3. Ay, se me fue el nombre. Sí. Pensarte la inclusión. También un trabajo en espacios abiertos. Como es acostumbrado, siempre tenemos un proyecto de sus últimos semestres encontrándonos y dialogando, y también pues si hay proyectos que dialogan con la línea de artes estarán acá. Entonces, en esa medida, pues esperamos que esto sea un proceso de preparación porque siguen ahí en construcción. E igualmente tendremos nuestros primeros diálogos con Gabriela Augustowski, que serán los estudiantes de PP y uno de los encargados de dialogar desde Gabriela para presentarnos las posturas de educación. Y sí, todos los de séptimo que pasan a octavo son el primero que hacen el seminario frente a qué es el arte y la educación desde una licenciada. Entonces creo que es una postura bien bonita que vamos a presentar. Entonces ahí están los dos temas más grandes que vamos a trabajar el otro semestre. Y de pronto también viene un tema que se llama cuerpo más no indiferencia, que también es un trabajo de grado, entonces, que está trabajado desde performance. Entonces ahí están las tres ponencias iniciales, y pues como siempre tenemos a alguien de invitado externo que también nos retroalimenta el ejercicio como es de costumbre. Entonces ahora sí pueden contestar las preguntas en el orden que quieran. Pues nosotras, en el centro MIA, la transformación fue de la realidad pues, de los chicos, porque aprendieron pues, a tener ciertas habilidades sociales requeridas para diferentes contextos, y pues esto les ayudó porque pues, son niños que son jóvenes que están siempre muy encerrados, entonces pues eso les posibilita, les da la posibilidad de poder ir a otros espacios. Sí, en este caso pues fue el museo, pero ahí ya se empieza a ampliar como esa gama de otros espacios que pueden asistir. En cuanto al museo, pues las personas que se capacitaron, que se formaron, perdón, pues dijeron que realmente habían cambiado su pensamiento frente a la discapacidad, que tenían algo totalmente diferente, un concepto totalmente diferente de la discapacidad, como esa concepción biológica que tiene pues, la mayoría de las personas, y se dieron cuenta que las personas con discapacidad tenían la posibilidad de poder acceder a ese tipo de espacios. Y en cuanto pues, a lo general, pues consideramos que es un impacto por lo menos para la localidad, ya que allí se encuentran diferentes espacios culturales. Entonces, pues es como un inicio para que todo esto empiece a trascender a otros espacios y todas las personas puedan acceder a todo esto con aras de la inclusión social, ¿no? Respecto a cómo concibe el proyecto el arte, pues consideramos que el proyecto concibe el arte como el medio de expresión o posibilidad de crear nuevos conocimientos, y a través de estos, o sea, esos nuevos conocimientos los tomamos como referencia para el desarrollo de habilidades sociales. ¿Sí me hago entender? Muy enredado. ¿Y cuál es el aporte que le hace a la niña? Sí, lo es.
Bueno, la línea pues hace como una invitación también a llevar el arte a diferentes espacios. Entonces nosotros creemos que nuestro aporte a la línea es precisamente trascender en otros espacios desde el arte, ¿sí? Tomar el arte para trascender y darle otra mirada desde la discapacidad y pues para trascender la educación a otros espacios, ¿sí? Que no solamente se vea en el aula, que la educación o el aprendizaje no solamente se dé en el aula, sino en otro tipo de espacios. Sirley. Cuando, digamos que por lo que escuché y lo que entendí es que las cartillas eran como la cual iban a dejar al museo. Pero cuando pasaron, acá nos están dando una definición de las discapacidades, pero como que no se quedó realmente para quién va la cartilla o que no es confundir esa parte. Sí, qué pena. De las cartillas que se les presentó, hay 4 cartillas que van se realizaron para el personal del Museo de Trajes. Las cartillas que tienen la definición, la clasificación y diferentes temas dentro de la que la componen, son las cartillas que se le van a dejar específicamente al personal del Museo de Trajes. No es para las personas con discapacidad, sino ahí hacen un recuento sobre cada una de las actividades que se retomaron dentro del cronograma del personal del museo. Y las otras cartillas pues ya hacen cuenta de la discapacidad visual, que son las que se encuentran adaptadas con el sistema de Braille, y las otras que se encuentran con el sistema de pictogramas. No es solamente para el personal que está en el momento en el museo, sino para el que ingresa nuevamente al museo como guía del museo. La cartilla no es simplemente para dejarla a los que ya la conocen, a con quienes trabajaron, sino para las otras personas que vienen, y que esto no ocurre únicamente en el Museo de Trajes, sino en muchos museos, en el Museo Nacional, hay estudiantes de artes visuales de la pedagógica que tienen un manejo de guía solamente para personas que no tenemos discapacidades, hablemoslo así. Entonces, sí se han hecho varias preguntas por ese lado, por lo menos yo lo he hecho con mis estudiantes cuando voy al museo, porque ellas no tienen esa, en los museos todavía no están esas claridades para las guías. Hasta ahora se está comenzando a implementar en el Museo Nacional algo que se llama talleres para manejar a personas con discapacidad. Entonces, me parece que esto es un ejercicio bien importante en el Museo de Trajes que ellos hicieron. Lo que pasa es que de pronto no les han respondido lo que deben responder. Entonces, yo sí quiero aclararles que yo entiendo que esta cartilla no es solamente para los que están en este momento, sino para los que vienen. Y eso es un producto que es bien importante dejarlo en un museo y en cualquier museo. Pues sí, complementando un poco, las cartillas, hay unas para los funcionarios, hay otra para los visitantes, otra para las personas del centro MIA, para los docentes. Y entonces, las cartillas que están de las salas, esas se dejan en las salas, la idea. Y entonces las personas que quieran acceder a esa información, porque es que hay letreros que son demasiado extensos, entonces pues leen las cartillas. La de de formación al personal, como lo dice la profe, entonces simplemente funcionarios que pueden que el día de mañana ya no vayan a estar, entonces leen la cartilla y saben más o menos cómo se interactúa con las personas con discapacidad, qué es una discapacidad, cuáles, ¿sí? Como las características. Entonces, como para darle una orientación a la persona, a los funcionarios. Y también, por ejemplo, hay otra que no está por ahí, pero es la de accesibilidad, que fue la que tomamos desde la norma. Entonces, también están cómo se adapta un espacio para todas las personas, ¿sí? Que tiene en cuenta, digamos, el braille, el ancho de las paredes, de las puertas. Entonces, ese también es para los funcionarios, ¿sí? Entonces, ahí, y la otra es que es
para los profesores de, del centro mío. Una pregunta chiquita, ¿con relación a las cartillas de dónde, en qué se basan? ¿En qué se basan las definiciones de discapacidad? ¿En diferentes condiciones? ¿En qué autores? ¿En qué autores se basan? Para las definiciones de discapacidad, de las condiciones. De las, sí. Para las definiciones de cada una de las discapacidades nos basamos sobre, para discapacidad intelectual, sobre la Organización Mundial de Retraso Mental, pero, permítame. Ah, sí, qué pena, es que tiene nombre largo. Sí. El término de discapacidad visual lo tomamos a partir de la definición que nos brinda el INSI de la discapacidad auditiva sobre el INSOR y de discapacidad motora de FENASCOL también FENASCOL y de discapacidad motora aquí nos tomamos sobre no, ahorita no me acuerdo. ¿No está ahí, Milena? ¿No está ahí? Sí. Bueno, respecto a la cartilla que realizamos para las personas interesadas en esta NIA, utilizamos la teoría de las dimensiones del funcionamiento humano de Verdugo del año 2011, donde nos basamos en, pues, en toda la parte de conducta adaptativa, lo que hacía referencia a las habilidades sociales. También dejamos como en la cartilla como un ideal de lo que sería la evaluación para el desarrollo de habilidades sociales para así intervenir como está en la dimensión del funcionamiento humano Verdugo, ya intervenir en lo que es y crear un sistema de apoyos dependiendo de todo el formato de evaluación que nos arrojó este. Y ya para finalizar en la cartilla, en la última parte pusimos algo como algunas actividades artísticas para el desarrollo de habilidades sociales, pero esta cartilla la realizamos no enfocándonos en el desarrollo de habilidades sociales para el museo de trajes, sino para otros contextos en general, y tampoco la realizamos con discapacidad intelectual, sí, pero no, no dirigida solamente a los chicos de MIA, fue como muy general. Gracias, más preguntas, una y una. Bueno, cuando ustedes iniciaron la presentación, en el objetivo general hablaban sobre discapacidad intelectual. Entiendo que MIA, entonces el trabajo, es un tipo de discapacidad. Pues siendo 11 las personas que están, quisiera saber por qué hicieron una distribución de solamente 3 personas que hacen el lugar donde se supone que se trabaja la discapacidad intelectual y los demás pasaron únicamente a trabajar en el museo. Pues, la compañera es un trabajo que lleva tiempo y nosotras para la elaboración de la cartilla inicialmente lo hicimos nosotras mismas hicimos el braille y esto lleva tiempo, pues no nos quedó tan bien, entonces pues por eso buscamos la colaboración de la biblioteca de San Pedro. Entonces son trabajos que llevan tiempo y también tocó seleccionar toda la información del museo y pues su truco tuvo su función y fue bastante. Ok, Cristian. Sí, me surge una inquietud. Pues primero me parece muy interesante y muy, muy favorable, muy positivo el hecho de que a una población como la de MIA se les hubiera dado como ese aire y se les hubiera oxigenado al permitirles cambiar, conocer otro contexto, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes mencionan que pues obviamente el proceso que se realizó con los profesionales del museo, yo quisiera saber en MIA cómo fue el proceso con los docentes allá y cómo va a ser ese proceso si queda estancado el que estos chicos puedan salir nuevamente o cómo es ese proceso, cómo fue el proceso con los docentes de MIA y cómo favoreció, pues, qué cambios surgen ahí si ellos solo fue en este momento del proyecto que pudieron darse ese aire o ya ahí se inició un proceso para que los docentes sigan manejando pues, el trabajo que ustedes iniciaron.
Bueno, en MIA el nivel 4 está a cargo de una profesora, entonces todo el tiempo durante las mediaciones pedagógicas estábamos acompañadas por esta docente, y lo que ella hacía, pues ella como que era nuestro apoyo también ahí con los jóvenes, y como nos explicó la compañera Joana, lo que se hizo fue en la cartilla dar como diferentes posibilidades para que estas habilidades sociales se desarrollaran. Ya como tal hacer como una, o sea, como un, como tipo lo que hicieron en el museo formación a los docentes, no fue lo que hicimos nosotras, porque lo que más queríamos era el desarrollo de habilidades hacia los jóvenes, ya que pues no sé si tienen claro, pero en el centro MIA los jóvenes son chicos bajo la protección del bienestar familiar, y pues como Cristian dice, es muy complicado que a ellos se les facilite la salida de la institución. Lo que hacíamos para mediar estas salidas era que la coordinadora del centro MIA, ella nos ayudaba a mediar, a gestionar todos estos permisos, cosa que pues era muy benéfico para los jóvenes, pues porque no todo el tiempo se les podía facilitar estas salidas o este tipo de visitas, ya que pues ellos normalmente las visitas que hacen son a bibliotecas y las salidas son muy limitadas y restringidas a determinados jóvenes, y pues para nosotras fue pues bastante grato que por medio de esa intermediación con la coordinadora nos dejaron sacar a todos los jóvenes, ya que pues en otras actividades no lo permitían. ¿Hay otra pregunta? Bueno, en torno a lo que estaba venía preguntando, tengo una pregunta, y es cómo lograr que el sujeto utilice diferentes materiales sin intervenir o influenciar en su actividad. El material social que determine el productor y lo que va a hacer, cómo hacen para... ¿Cómo ustedes no influencian sobre lo que está haciendo el chico, el joven, sí? Sobre las acciones del material, ¿sí? No cómo ustedes transformar el material, sino que es el joven. Creo que es lo que le están preguntando, ¿sí? Vuelve y repítela. ¿Cómo lograr que el sujeto utilice diferentes materiales sin intervenir o influenciar en su actividad? Pues no sé, a ver, pues yo creo que si entendí la pregunta, sí, es cómo utilizamos. Primero los chicos escogían como qué material, pues obviamente ellos no sabían cómo un determinado material, entonces llevamos muchos materiales, ellos escogían. Las actividades que realizamos casi siempre las trabajamos en aprendizaje, por medio del aprendizaje cooperativo, donde mientras hacían las actividades artísticas podíamos nosotras como docentes evidenciar cuál era el desarrollo que tenían con sus compañeros. Porque, pues, por ejemplo, en las primeras actividades fue bien complicado intentar trabajar aprendizaje cooperativo, porque incluso como anécdota hubo una sesión que un chico le dio un puño a una chica, entonces quedamos como que, entonces ahí nos dimos cuenta que realmente teníamos que mirar cómo íbamos a través de todas esas, cómo íbamos a hacer que por medio de todas esas actividades artísticas los chicos desarrollaran mejores comportamientos como grupo. No sé. Sí, no. Menos, bueno, luego le consultan. ¿Más preguntas? ¿Sirley? Duro, Sirley, por favor. Bueno, el inquietud que me surge es: ¿ustedes no hablan del modelo sociocrítico? Me gustaría que me dieran un poco de ejemplo de cómo van a trabajar en este modelo, o cómo lo trabajaron, cómo fue que. Gracias.
Bueno, el modelo sociocrítico nosotros lo abordamos desde, como yo les explicaba al principio, lo que se quiere es transformar como esas realidades también, generar sujetos críticos y, por ejemplo, en las actividades, como nos preguntaban, el hecho no es solo imponer, sino que el sujeto a partir de esos conocimientos previos que tiene, él mismo vaya generando nuevos conocimientos, conocimientos que no les obligamos a adquirir porque pues todo parte de un interés previo, en donde, como todos sabemos, no aprendemos por lo que nos imponen, sino por lo que realmente nos interesa. Entonces con ellos hacíamos esto. Y como evidenciamos que si habían como adquirido nuevos conocimientos a los que ya habíamos identificado, observado en las primeras intervenciones, pues a medida que hacíamos las mediaciones pedagógicas, ellos nos demostraban cómo relacionaban como esos conocimientos que ellos ya tenían con los conocimientos que estaban adquiriendo con nosotros. Y ya, Para complementar, pues como lo dice el enfoque sociocrítico, pues la idea es transformar esas realidades. Entonces, ¿cómo transformamos esas realidades? Partiendo, digamos, lo que les habíamos dicho antes, digamos, de la postura que tenían los funcionarios, y como a través de las formaciones que se hicieron, pudieron transformar, digamos, esa mirada que tenían hacia las personas con discapacidad, transformar espacios para que estas personas pudieran acceder a ellos. Lo mismo transformar, digamos, las condiciones que tienen los jóvenes de MIA, digamos, pudiendo darles esa oportunidad de participar en otros sitios y no que siempre se quedaran, pues digamos, encerrados en el contexto que siempre están. Catherine. Finalmente, con la respuesta que nuestras compañeras hablaron sobre lo sociocrítico, ¿cómo ustedes a través del arte fomentaron en los sujetos la creatividad, la reflexión, la crítica a través del arte? Sí, nos han hablado de los materiales, de la estrategia. ¿Y qué pasó con los sujetos? Entonces, con esas personas con discapacidad intelectual, ¿qué vieron de cambio en ellos? Bueno, a través de las actividades artísticas que pues, se hicieron en el centro MIA, se dio el resultado de que estos jóvenes cambiaron en cuanto a su expresión de sentimientos, porque pues antes se les dificultaba mucho por su timidez, tanto pues con sus compañeros como personas ajenas al centro. Entonces pues ya se vio como más el afecto, que ese vínculo afectivo que se creó con los funcionarios del museo y con nosotras. También pues las normas de cortesía que se evidenciaron. Entonces todo eso se logró a partir de las actividades artísticas. Ellos vieron ese cambio y también tienen la concepción de lo que es el museo de trajes y lo que se encuentra en este museo, cada uno de los elementos. Como hablábamos al principio, nosotros tomábamos, bueno, habilidades sociales, y desde lo personal, que me imagino que es lo que quieren saber, normalmente pues son chicos inseguros, que lo que nos decía Lorena, se les dificulta mucho la expresión ante o abrirse hacia personas externas a la institución. Con ellos pasó lo mismo al principio, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues todo eso se vio fortalecido, porque ya ellos eran más abiertos, tenían más seguridad al expresarse, y, o sea, no solo eso, sino, o sea, en todo sentido, expresar sus sentimientos, intereses, gustos y afectos hacia sus compañeros. Además, el respeto que se generó hacia ellos, como nos decía Joana, al principio, pues eran chicos agresivos, y no tenían como pautas de comportamiento o alguien que les guiara a respétese, no, ese tipo de cosas, y pues con las mediaciones se vio que eso sí se fortaleció. ¿Cuántas veces tuvieron la oportunidad de que esos chicos fueran al museo?
Bueno, al museo fueron dos veces. La primera, que fue la observación que nos explicaban al principio, donde no habían ningún tipo de adaptaciones, no se había hecho ningún acompañamiento con los funcionarios. Y la segunda fue la última visita, donde ya estaban todas las adaptaciones al museo. Y pues en el medio de, antes de la última, estaba la del visitar el museo itinerante al centro MIA. ¿Preguntas, profesora Ramírez? ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, comentarios, sugerencias adicionales, profesora Iba Milena. Bueno, pues primero quisiera que se pusieran en un lugar, en una mirada de unas personas que han desarrollado un proceso grande, vuelvo a decirlo, ¿sí?, juicioso, que en parte siento que pararse ahí da muchos nervios, también pensar, y no sé si todo el auditorio lo tiene claro, pero el ejercicio era presentar una parte del proyecto, la propuesta pedagógica, tengo entendido, como quisiera. Bueno, mira, ellos eran las ponentes. El énfasis fue, me parece a mí, propuesta pedagógica. El tiempo para presentar un proyecto tan grande, sé que no les daba para tanto, ¿sí?, para exponer todo lo que hicieron, pero sí les sugeriría para otras presentaciones que podamos escoger precisamente presentar todo el potencial del proyecto, o sea, lo que lo hace diferente a los otros, eso que lo hace particular, y sobre todo tener mucho cuidado con algunos conceptos. Quisiera, por ejemplo, pues que se pensaran un poquito en línea, y voy a empezar por esas, son varias, pero no voy a hacerlas todas, después les cuento las demás, pero sí en línea lo que estaban preguntando ahorita con el modelo sociocrítico. Cuando ustedes presentan el modelo sociocrítico, lo están presentando en la línea de la metodología de investigación, ¿sí? Están hablando del modelo sociocrítico en el paradigma investigativo, pero su modelo pedagógico es constructivista. Es constructivista. Entonces tengan esa claridad, porque durante toda la presentación tuvieron la confusión, ¿sí? Fue muy evidente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se generan preguntas como las últimas que les hicieron. Porque una cosa es lo metodológico investigativo y otro lo metodológico pedagógico. Entonces, sí, claro, en lo investigativo ustedes generan crítica, generan reflexión, claro, porque así se construye lo investigativo también. Pero en el modelo pedagógico ustedes fueron muy claras diciendo que era constructivismo. También hablaron del aprendizaje social desde Bandura y expusieron, y bueno, y hago estas precisiones sobre lo pedagógico porque precisamente eso es lo que van a tener que presentar en su sustentación final, que está a puertas de éxito. Entonces sí, deben tener claridad sobre cómo presentar ese modelo social. El modelo social implica mucho más que tener una experiencia con el entorno, como lo presentamos hoy. Entonces ustedes lo presentan como con esa importancia de la experiencia y la práctica, y miren que su proyecto tiene todo un gran marco para hacer ese proceso pedagógico desde la experiencia y la práctica. Pero luego, precisamente, si ustedes se fijan en las preguntas, lo que nosotros recibimos aquí en la presentación fue un ejercicio de yo les llevo la actividad y ellos desarrollan. Precisamente por eso la actividad. Porque yo conozco el proyecto, ¿sí?, sé que no es así. Tal vez todo el público aquí no conoce el proyecto y no sabe realmente todo lo que ustedes han desarrollado, pero piensen entonces cómo lo estamos presentando. Una recomendación para que eso también no suceda, y nuestra mente nos hace esa jugada, nosotros tenemos 7 defectos en la memoria, investiguen, son muy interesantes, y salen todos cuando hacemos presentación en público, ¿sí? Y que les regalo el libro, les cuento con el libro para que lo lean. Entonces, ¿qué pasa? Para eso la presentación, no habían palabras clave, imágenes, autores, yo hubiera sido ahí, los autores, las imágenes así grandotas del niño trabajando, del joven y el adulto, y una grandísima sugerencia, en MIA hay mujeres, trabajaron con mujeres, pues parece que han trabajado solo con hombres, ¿sí? No les estoy pidiendo que, por ejemplo, en el discurso digan jóvenes y jovencitas, adultos y adultas, no, porque eso vuelve a redundar. Pero se haga la claridad al comienzo, ¿sí? Tuvimos tantas mujeres, tantos hombres que participaron, porque también es un respeto al género, ustedes saben que es algo que se está trabajando, pero además yo sí me fui con la perspectiva, cuando seguían hablando de jóvenes, 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 y me imaginaba en mi mente, solo tenía la imagen de muchachos, chicos,
no aparecían por ningún lado las mujeres. Entonces sí, también en esa presentación, miren, visualmente, si yo tengo allá mujeres, adultos, mencionaron que tenían de 14 a 30 años, y ustedes la palabra adulto no la usan, piensan solo jóvenes. Entonces el ciclo vital es importantísimo, jóvenes. Solo dijeron adultos en algún momento, entonces jóvenes y adultos. Y una así grandísima que quisiera también contarles es que el objetivo general que presenta, que precisamente también generó muchas de las preguntas y la confusión de todos los contextos y todo lo que después nos contaron en las apuestas que estaban dentro del reto, es que el objetivo está muy centrado en lo que hicieron con los chicos de MIA, ¿sí? O con las personas de MIA, y todo lo demás se queda por fuera. Después los otros objetivos que compartieron de cada grupo, en realidad no me parece que estén recogidos en el objetivo general. Entonces yo sí les diría que revisemos, todavía se puede ajustar, están en una investigación cualitativa, formativa, ustedes pueden cambiar el objetivo. Y no quiere decir que porque no trabajan, porque en realidad lo que hicieron, hicieron con otro objetivo. Piénsense y verán que el objetivo que ustedes trabajaron no fue ese de las habilidades sociales. También le apuntaron las habilidades sociales. Yo diría que ese de las habilidades sociales hace parte más del objetivo que trabajaron con los chicos, con los adultos en MIA, más no con todo lo demás. Yo sí pienso que deberían repensarse el objetivo, porque sí creo que ahí está un poco como por otro lado. Y una, así también importante, que creo que para cerrar esta partecita, es que ustedes se paran desde Agustina Palacios, y por eso me hizo las preguntas que les están haciendo allá sobre el modelo social. Ustedes se paran en Agustina Palacios y en Verdugo y en otros autores sobre el modelo social. Necesitamos explicitar ese modelo social. ¿Qué entiendo yo por eso? Estoy entendiendo que ya no es el modelo clínico, no es la condición de la persona con discapacidad, sino todo lo que le ofrece o no el contexto, ¿sí? En términos de barreras, facilitadores, propiciadores, ajustes, ¿cierto? Todo lo que ustedes después trabajaron y que tienen gran fuerza en el proyecto. Desde ahí es que deben potenciar todas las acciones que hicieron en el proyecto. Y eso unido a lo que ocurrió en toda la presentación y en las cartillas, y es que aunque se pararon en el modelo social, es evidente que aquí seguimos en el clínico, ¿sí? Seguimos hablando de las dificultades, de las discapacidades, ¿sí? Ustedes hablaron todo tipo, hablaron de potenciales, y en todo en la presentación no escuché ni una sola habilidad, posibilidad y potencialidad de los sujetos con los que trabajan. Solo hablaron de déficit intelectual, de agresividad, de falta de habilidades sociales, de dificultades en la atención, de problemas relacionales, ¿sí? Entonces sí me preocupa, y ese sí sería un gran llamado, así como a revisemos cómo hacemos la presentación, porque si vamos a hablar de un modelo social de la discapacidad que nos dice que prima el sujeto social con habilidades, con posibilidades, yo presento al sujeto desde las posibilidades con un diagnóstico de déficit intelectual, ¿sí? Que ese no lo podemos evitar porque así se lo dio el psiquiatra y lo evaluó. Ustedes me dicen, y por eso quería mirarlos, no mire la cartilla, la verdad, de cómo tienen presentadas las condiciones, cómo las describen además para formar a los profesionales del museo, pero sí esperaría que esté en esa línea. Ustedes me hablaron de la Asociación del Déficit Intelectual, ellos hablan de la parte discapacidad intelectual, de la discapacidad y intelectual, desarrollo humano. Y desarrollo humano. Ahí está, en línea de funcionalidad y desarrollo humano. El INSI ha hecho una apuesta a la condición visual que no sé si está en la línea del modelo social. Entonces, no he visto la cartilla, por eso les digo, son más inquietudes. Ojalá pues que puedan revisar si sí lo hicimos desde esa perspectiva social o si volvimos entonces a dejar en el ambiente que la condición de discapacidad es no tener una posibilidad visual o no tener una posibilidad auditiva y no tener una posibilidad motora y no tener... volvemos otra vez a la mirada estética y a la mirada clínica y no a la de la posibilidad que nos da, por ejemplo, no sé, haré una apuesta sobre unas cartillas sobre las barreras comunicativas, y ahí entra todo el que tiene barrera comunicativa, una apuesta sobre una barrera de accesibilidad, una apuesta sobre las barreras en la comunicación física y actitudinal, es una división. En relación a lo que tú estás diciendo, no sé si es en el discurso y en el texto no esté, porque uno a veces los nervios y todo lo demás juegan malas pasadas,
Pero a mí también me preocupa el término de adaptación todo el tiempo. Recuerden que desde el modelo de inclusión y toda la perspectiva de inclusión, uno no habla de adaptación, sino de apoyos. Entonces, lo que tendrían era que mirar si es el discurso o el texto. Y recuerden que desde ahí se hablan de barreras, facilitadores y pues los apoyos que deben generar para soportar esas dificultades que están. Además, ustedes citan a un autor que es muy importante, como Miguel Ángel Verdugo, que trabaja desde la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo Humano, que ellos cambiaron su nomenclatura en el 2008 y en el 2011 sale la última versión de la definición y todo lo que generan, y es cómo esos apoyos se dan desde lo contextual, desde la participación, de eso que ustedes mencionaban ahí, y pues puede ser que no esté en el texto, o sea, que el texto sea claro, pero en el discurso nos están diciendo otras cosas, y creo que eso es lo que generó tantas preguntas y tantas dificultades en torno a la discapacidad intelectual, el retraso mental o el déficit. No, discapacidad intelectual y punto, porque ustedes están paradas desde la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, según lo que yo entendí, el desarrollo humano, que eso tiene una postura, y también hay una postura desde el DSM-5, ¿no? Que ya no se llama, sino se llama déficit... ¿Cómo es? Trastorno del déficit de la funcionalidad intelectual. Eso es nuevecito, eso no sale hace mucho tiempo. Entonces, hay unos diálogos que están ahí, pues revisen si en el discurso es lo que no están transmitiéndolo bien. Tiene que ver con el tema del discurso, lo que están diciendo. El texto es el texto, pero el discurso también marca a los que están sentados, a los que no conocemos del tema, a los que no sabemos ese ejercicio tan grande que hicieron y tan juiciosamente, porque... Por eso era la pregunta, ¿cuál es la reflexión que surge a partir de los materiales? Porque se centraron en el material, o sea, el material es muy importante, pero lo que emerge alrededor del material es lo que toma relevancia. Entonces, el rol del docente, la participación de los jóvenes, la participación de las personas, ¿cómo cambiaron esas relaciones entre los seres humanos desde la participación? Porque ustedes hicieron un ejercicio súper juicioso desde la participación en dos contextos complejos. El llevar un museo itinerante a la institución y ponerlo en práctica tiene que ver con acceso a la participación. Entonces, toda esa accesibilidad, ¿cómo modificó y cómo cambió esa forma de ver a la discapacidad y de ver a las personas que están con las personas con discapacidad? ¿Sí? Recuerden que la línea hace una apuesta y es hablar de las discapacidades, y no se refiere a la discapacidad de las personas, sino a las discapacidades del ejercicio social, el ejercicio de las otras con los otros, y se monta desde Martha Nussbaum, se monta desde Amartya Sen. Entonces hay unos discursos desde el capital humano que ustedes trabajaron juiciosamente y que no se ven sus discursos, o sea, son sus discursos los que de pronto nos preocupan un poco, porque están a puerto de salir. Entonces, sí me preocupa esa segmentación que aún sigue teniendo frente a las discapacidades. Entonces, ahí creo que también es una apuesta, porque la línea también se debe pensar la discapacidad, ¿no? No es que somos artistas, no, ninguno. Aquí somos educadores especiales y punto. Y pues ahí es donde emergen las representaciones de cómo construyen a los sujetos. Y ustedes hablaban de algo muy bonito, y era cómo generaron la participación de esas personas, y no me refiero a las personas con discapacidad, sino de todo un entorno. O sea, ustedes movilizaron un montón de gente, los funcionarios, los profesores, la institución, el transporte. O sea, ustedes hicieron un impacto desde su modelo social que no nos explicaron. Y que eso es lo que les estaban preguntando y les preguntaron insistentemente, y desde los materiales les preguntaron y todo el mundo les preguntaba, y eso era lo que se refería. Entonces, sugerencia para el discurso, ¿vale? Tiene que ver más con el discurso. El texto puede ser que esté muy bien, pero el discurso el que hay que mejorar, ¿vale? Porque esto es un ejercicio también de construcción de la línea. Entonces, a nosotros nos preocupa que estén paradas allá y la línea está hablando por otro lado y ustedes están hablando por otro lado, ¿sí? Estamos como, y dicen una cosa y luego la otra. Y una sugerencia, yo sé que hablaron del constructivismo y luego hablaron del aprendizaje cooperativo y dije, me perdí. Bueno, entonces hay que ser acordes con lo que hacemos, ¿sí? A mí me pasó con un proyecto que estábamos hablando de otra cosa y no, al final decidimos ponernos en la sintonía del modelo sociocrítico, tanto en lo metodológico como en lo pedagógico. Entonces, o ustedes tienen un conflicto interno que no han solucionado entre lo pedagógico y lo metodológico, o no lo han masticado bien para podernoslo contar. Creo que esa ha sido una de las dificultades que se presentó, ¿vale? Entonces son sugerencias que también nos ayudan a crecer como línea, ¿no? Sí, Mari, sobre eso que estabas diciendo,
cómo estoy pensando que se da el aprendizaje y cómo se da la configuración del conocimiento que ustedes están paradas en el constructivismo. Eso es otra cosa, ¿sí? Que es epistemológicamente qué pasa con el conocimiento, dónde está, quién lo construye, cómo se construye. Eso es otra cosa diferente a cómo yo aprendo sobre ese conocimiento o cómo desarrollo aprendizajes para que se construya ese conocimiento. Si hay que hacer claridad sobre cuándo estoy hablando del modelo pedagógico, cuándo de la teoría de aprendizaje y cuándo estoy hablando además de la teoría que tengo sobre la concepción pedagógica, ¿sí? Eso hay que tener muy claro. Recuerden por allá sus copias de epistemología de la pedagogía, así como es que se lee eso de la pedagogía, cómo es que yo debo profundizar un poco más en cómo lo presento, sobre todo porque yo creería que sí, ahí hay unos elementos que concuerdan, pero deben tener claridad sobre el momento en que lo presento. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no sé si hay más comentarios. ¿Van a hablar? ¿Van a decir algo más? Ay, espérame, para terminar ahí. Acción mediada, ¿sí? Si yo hablo de acción mediada, ahí me cambia el paradigma. Entonces, varios hablaron de la acción mediada, de la mediación, la mediación, la mediación. Si están en mediación, tendrá que pararse en teoría histórico-social, ¿sí? En andamiajes, en otros procesos. Revisar el discurso, ¿vale? Yo creo que el tema tiene que ver con el discurso. Bueno, entonces muchas gracias. De nuevo, no sé si quieren aportar algo más al grupo, hacer alguna claridad final, decir algo más. Igual recordar que este es un espacio de construcción, que la idea de esto es ponernos en evidencia y mirar qué es lo que tenemos que fortalecer. No es para sentirnos como, oh, nos fue muy mal, no. Es un espacio de construcción para luego dialogarlo y pues sentar una postura. Recuerden que es sentar postura, ustedes son las expertas en lo que hicieron y a veces sentimos que no pasaba, ¿vale? Estaban muy nerviosas. Entonces, si uno habla de lo que hizo, pues se tiene que relajar porque es su cuento, es su rollo, es lo que uno hace. Entonces, tienen que ser como más tranquilas con el tema. Por último, como es habitual en el cierre, rifamos unos libros. Entonces, de las listas podemos sacarlos, ¿eh? ¿Dónde están las listas de asistencia? Allá hay otra. ¿Quién no ha firmado? ¿Quién no ha firmado? No, está bien. Vamos a ver. El número uno. Ahí está. ¿Qué fecha es hoy? El 5. Eliana Peña. Eliana. La profe no. 5. Adriana Yamile Narváez. 5. Paula Caterín Bernal Carreño. Y el 11, profe, el 1. El 11 del mes de noviembre, el 1. El 2. El 1. El 2. Paola Mosquera. Yo la amo. La rosa es 11, el 1. Me lo gané. Cristian Arturo, el 1. Jason Núñez. Sirley. Eran los unos. Ahí está, el 10. ¿Cuántos quedan? 3. 3, sí. Angélica Ortiz. Pacheco Amado, Caterin Lorena. Daniela Alejandra Tapiero. ¿Ya? Ah, ¿ya no hay más? Se acabaron. Bueno, muchas gracias por estar un día miércoles de 5 a 7 y media. Yo sé que no es fácil y más en estas acciones finales que tenemos. Igualmente quedan invitados e invitadas el próximo semestre. No sé si tradicionalmente seguiremos conservando el miércoles a las 5, todo depende de las dinámicas. Muchas gracias de nuevo y gracias por todas las construcciones. Recuerden que lo importante es no el material, sino el ser maestro. Muchas gracias. Gracias.